Sí, no solamente de la información que tenía esa fake news, sino la forma como estaba redactada, ¿no? Parecía un decreto en serio, un decreto votado por los concejales, y no es gratuito esto, no es una fake news cualquiera. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias en la sociedad, hay que tener muchísimo cuidado con esa información. Estas decisiones que se pueden tomar sobre la actitud de la sociedad, por ejemplo, las cosas que tienen que hacer, de usar o no usar barbijo, no son tomadas de forma aislada. No puede un municipio tomarlo de forma aislada. Lo hacen, sí, lo hacen. Nosotros sugerimos, y lo hablamos con los compañeros, concejales, colegas, que nos vamos a regir por lo que nos dice la OMS. Argentina se rige por lo que dice la OMS. No es una cuestión de que se junta un grupo de concejales y deciden vamos a usar barbijo, vamos a hacer tal o cual cosa. No. Nosotros, Argentina, ha decidido, gracias al Ministerio de Salud que tenemos, seguir los pasos y las decisiones que toma la OMS. Que la OMS se dedica a esto. La OMS tiene especialistas en epidemiología, en pandemias, donde ya tienen el antecedente, y toman medidas a partir del rigor científico. No es un rigor, una cuestión de sentido común. Cualquiera dice, no, pero claramente lo lógico sería usar el barbijo. No, en medicina no nos guiamos por eso, en medicina nos guiamos por el rigor científico, que para eso necesitamos hacer un estudio randomizado, doble ciego, para ver las consecuencias de las medidas que vamos a tomar. Con respecto a la fake news, es realmente un trajo una complicación. Ahora explicarle a la gente, porque la gente salió desesperada a conseguir barbijo, de que no es así, de que nosotros esto puede cambiar, no está recomendado el uso de barbijo por la OMS y no está recomendado el uso de barbijo por el Ministerio de Salud y no está recomendado por la Municipalidad de Gualeguaychú ni por el hospital. Esta medida puede cambiar, puede ir variando. ¿Cuáles son los fundamentos para no usar el barbijo? Que acá no tenemos circulación viral. Entonces no, sí, pero hay asintomáticos. Igualmente, las medidas para prevención que están de forma eficientemente comprobada son el lavado de manos frecuente, toser en el codo, usar alcohol en gel y el distanciamiento de 1,5 metros. Eso es lo que está realmente comprobado y demuestra, y lo estamos viendo con la cantidad de casos que tenemos en Argentina, de que sirve. Por ahora, el tapaboca, el barbijo no está indicado. Hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicen que es obligatorio. ¿Esto se debe a una medida de que la gente dice, che, hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo, y dicen, bueno, que usen barbijo? La Ciudad Autónoma es el uso obligatorio en dos situaciones, el transporte público y no sé cuál es la otra. ¿Cómo fue el proceso de decisión, de tomar esta decisión? Yo calculo que sí, que tiene que ver la presión que mete la sociedad. Porque es muy difícil explicarle, si mire que esto no es así, no es que tapándose la boca vamos a evitar el coronavirus. Es una medida más. Es una medida más que hay que tomarla junto con todas las demás que todo el mundo ya sabe y que tenemos que hacerla culturalmente. Entonces, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires tomó esa medida? Está bien, es otra situación, ¿no es cierto? En el subte, donde viajan miles de personas, donde no tienen otra opción que cómo hacerlo, tal vez tenga más sentido. Igualmente, tiene que tomar de respetar las otras medidas. Por ejemplo, me preguntaban, ¿pero en Japón o en China hace años que usan el barbijo? Sí, en China primero que es cultural, primero que saben usarlo, porque hace años que lo están usando, y segundo que tienen otros factores para usarlo, por ejemplo la polución ambiental. Nosotros tenemos el primer problema que primero no está indicado hacerlo y segundo no sabemos cómo hacerlo. Si tomamos al azar a cualquier persona vecino que anda caminando y dice, póngase el barbijo y sáqueselo, va a cometer 10 errores en ponerse y sacarse el barbijo, porque ni siquiera todavía hemos podido explicarle cómo se coloca o se retira un barbijo. Y encima no un barbijo, porque es un bien finito, necesitamos ese recurso. Nosotros no podemos suspender una cirugía o suspender una atención de un paciente, como médico me refiero, porque nos faltó barbijo. Porque se le ocurrió a alguien decir que teníamos que usar barbijo, entonces salió la gente desesperada, con razón, porque dice, mire, yo me enteré, y para ir a pagar una boleta de luz se puso el barbijo, cuando no estaba indicado. Lo concreto es que en el caso del COVID-19 las medidas de prevención es lavado de mano, utilización de alcohol y la distancia social. Exactamente. Por ahora son esas las medidas. Después puede ir cambiando, puede variar dependiendo de la situación.
hoy es 15, no está indicado el uso de barbijo del vecino común. No, seguimos con lo mismo que yo hice un video hace un tiempo. ¿Por qué? Porque no hay circulación viral por ahora, porque es un bien finito, porque en realidad no estamos previniendo nada y tiene la consecuencia de que uno se llama la falsa seguridad, falsa sensación de seguridad. Por pensar que uno tiene el barbijo, está protegido, empieza a cometer los errores que no lo cometería si no tiene el barbijo. Por ejemplo, en esta charla que hemos tenido, que ha llevado todos 3 minutos, nunca nos hemos tocado la cara. Automáticamente nos ponemos un barbijo y tú te tocas la cara. Entonces, porque pensaste que estabas protegido, llevaste el virus. El barbijo ya no tiene sentido, ese barbijo se humedece, empezaste a correr riesgos, te confiaste, te pusiste un guante, no te pusiste alcohol en gel, como estaba el guante agarraste dinero, con ese dinero, con esa mano después agarraste la llave del auto lo agarró tu hijo, entonces empezó a hacer un circuito, nunca te pusiste alcohol en gel. Cometiste 2 errores entonces. Lo que está indicado ahora son las medidas que recibe. El dengue también está afectando la ciudad de Gualeguaychú y uno escucha, ¿por qué no fumigan toda la ciudad? Bien, el dengue no está afectando a la ciudad de Gualeguaychú, está afectando al país y me atrevería a decir la región. Recién, ayer una nota sobre la cantidad de dengue en Capital Federal. Entonces sí, es complicada la situación, hemos tenido rebrotes. Estas son enfermedades que van variando dependiendo de la temperatura, del clima, de los años. ¿Por qué no se fumiga? Porque el sentido común dice, si fumigamos toda la ciudad, matamos todos los mosquitos, estamos protegidos del dengue. Bien, no. Para protegerse del dengue no hay que matar el mosquito adulto, hay que combatir la larva, que es donde está el reservorio, ¿no es cierto?, del mosquito, el Aedes aegypti, el transmisor del dengue y de otras patologías virales. Pero uno dice, pero sin embargo en mi barrio fumigaron, claro. ¿Por qué? Porque en tu barrio lo más probable es que hubo un caso de dengue, se informa al nodo y automáticamente se activa todo un sistema. Hay que matar al mosquito adulto que contagió a ese vecino. Pero no tiene ningún sentido fumigar a todos, porque de lo contrario, primero que los tóxicos que se utilizan para la fumigación no tienen efectos adversos, así que hay que controlarlo eso también. Segundo, que a las 10 horas, 12 horas, 8 horas que se fumigó, ¡pum!, maduró la larva, entonces tenemos otra vez mosquito adulto y otra vez deberíamos fumigar. ¿Cómo sería una fumigación continua? La forma de prevenir el dengue sigue siendo la descacharrización. Cortar el pasto, voltear el agua que tenemos en los recipientes, cambiarle frecuentemente el agua a la mascota, estar atento todo el tiempo de que no se haga reservorio y que todo el año va a tener que hacer esto. ¿Por qué? Porque durante la etapa de verano aumenta se liberan, ¿no es cierto?, el mosquito, pero durante todo el año está la larva esperando que venga ese momento. Así que durante el invierno también hay que cacharrizar. Y ahora lo llevo al rol de concejal. ¿Van a sesionar? Sí, señor, vamos a sesionar. Mañana tenemos la primera sesión. Esto fue una propuesta de la viceintendenta como presidenta del Consejo Deliberante. También fue charlado con los demás concejales de los diferentes bloques. Si hay que sesionar, también estamos abocados a otros trabajos, ¿sí? ¿Es una urgencia? No es una urgencia sesionar, pero debemos hacerlo, no hay ningún problema. Están las medidas de seguridad que vamos a tomar para poder hacerlo. Igualmente, es mentira que no hemos trabajado durante este mes y medio. Hemos trabajado todos y mucho. ¿Por qué? Porque por nuestro rol de concejal y funcionario público, y viendo esta situación nueva que a todos nos sorprendió, y nosotros manejando mucha información, lo que hicimos fue una red de información telefónica, donde un teléfono que se ha visto por todos los medios, donde usted puede comunicar desde cuando empezó la pandemia. Las primeras llamadas fueron porque no entendían si estaban autorizados o no para hacer un cumpleaños. ¿Se acuerdan que cuando cae el decreto de cuarentena, la gente tenía programado casamientos, cumpleaños y no se podía reunir? Estuvimos muchas llamadas, hay altísima frecuencia de llamadas por este tema. Después las llamadas empezaron a cambiar por el tema quién podía habilitar un negocio, que después ahora las llamadas son por las denuncias de que no cumple la cuarentena. La cuestión es que trabajamos mucho. ¿Qué nos pasó? Se aumentó la demanda de alimentos. No solamente la gente que está frecuentemente a los CAPS,
que ya está aceitada en ese sistema, sino la gente, amigos, conocidos nuestros, que normalmente tenían trabajo, carpintero, colocador de piso, pintor, que este empezó a quedar afuera del sistema, que no tiene más su ingreso, que no tiene para comprar alimento. Entonces lo que aumentaron las demandas de los CAPS, y esta gente, lo que nosotros hicimos a partir de los clubes, que hablamos con Central Entrerriano, hablamos con Juventud, hablamos con Carpincho, empezar a hacer la recolección de alimentos de bolsones. Estos bolsones muy específicos, muy limitados, no limitados en cantidad, sino limitados en los elementos, porque si, ¿qué compro? Fideo, arroz, polenta, tosti, no sé qué, no, bueno, ahí dimos una lista, eso logramos recaudar más de una tonelada de alimentos, después 400 kilos más y ahora nuevamente, bueno, estábamos trabajando muchísimo. También hacemos descacharrización, recorremos los CAPS, tenemos los concejales del Frente Creer, estamos dispersos en todos los CAPS, organizados de esta manera para ayudar porque nos dan abasto, descacharrizamos, atendemos pacientes, los pacientes febriles los vamos asesorando donde tienen que ir, y ahora que está un poco más organizado, podemos decir, bueno, vamos a sesionar, y se va a sesionar mañana a partir de las 10 de la mañana.